les parece, vamos empezando el acto porque, bueno, por ser puntual es lo primero y lo segundo porque el tiempo corre, que da gusto y seguro que queremos intervenir muchos y muchas. Lo primero sería daros las gracias a todos los asistentes, amigos, compañeros, compañeras y en general a todos los vecinos que habéis llegado aquí accediendo a la invitación que hacíamos desde Asamblea Abierta. Y por supuesto, las gracias a todos los partidos que nos acompañan y sus representantes se presentan a las próximas elecciones del 22 de mayo. Dos cositas quería deciros porque muchos nos conocéis y otros tantos no nos conocéis. Entonces, ¿qué es esto de Asamblea Abierta que ha hecho esta convocatoria de Asamblea Abierta? Valga la redundancia. La Asamblea Abierta es un colectivo de personas que ya llevamos trabajando conjuntamente más de aproximadamente un año, año y unos meses. Es un reagrupamiento de gente de la izquierda social. Esto quiere decir que, aunque existe gran pluralidad, netamente somos personas militantes de la izquierda ecologista, verde, y con deseos de trabajar en permanente asamblea abierta con todas las vecinas y vecinos, básicamente de donde trabajamos, que es San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Nuestro quehacer diario lo hemos centrado en el debate, por lo tanto, la elaboración y la movilización social. Nosotros pensamos que si no somos capaces y digamos que nos animamos todas las vecinas y vecinos de nuestros pueblos a participar de manera directa y democrática en nuestras instituciones, en este caso en nuestros ayuntamientos, no podemos luego, digamos, que a la hora de exigir, ir más allá. Nuestro objetivo entonces sería, os podría resumir de una manera muy sencilla, nosotros desearíamos desde nuestros pueblos mejorar el bienestar de las gentes de estos pueblos. Como digo, sobre todo a través de impulsar esa participación democrática en nuestros ayuntamientos. Nosotros no nos creemos lo que se está contando de la crisis económica que estamos sufriendo. Digo que no nos creemos lo que masivamente leemos en los medios de comunicación, nos cuenta la radio, la televisión, etc. Nosotros no creemos, por lo tanto, que todas nosotros, nosotros y nosotras nos tengamos que apretar el cinturón. Porque la crisis tiene nombres y apellidos. Esos son los banqueros, especuladores, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no la tendríamos que pagar porque falte el dinero ahora, cuando se ha reflotado, como todas y todos sabemos, ¿no? Los bancos. Y ahora hay que hacerlo con las cajas de agua. ¿De acuerdo? Entonces, un poco os invitamos, por último, a que, ya que somos una asamblea permanentemente abierta, de vecinos de Sants y de Alcobendas, animaros a que participéis conjuntamente con nosotros. El acto que hemos planteado sería tres compañeros de Asamblea Abierta van a realizar en tres bloques una serie de preguntas a nuestros participantes, a los partidos políticos. Ellos contarán posteriormente con un tiempo limitado para tener oportunidad a continuación vosotras y vosotros de participar. Tenemos con nosotros muy rápidamente a Narciso Ramiro del SOS. Romero, primera en la frente. Javier Heras de Izquierda Unida. Rubén Olguera de Izquierda Independiente. Y Bernardo Casanova de UPyD. Os dejo con el moderador, que es José Miguel.